Nos encontramos con Sergio Zárate, Secretario de Turismo del Bolsón. Se, tenemos una agenda bastante completa este fin de semana. Sí. El martes yo participé de Huellandina. Huellandina es un producto que comenzó hace cuatro años, que está promocionado por Turismo de la Nación. Para, eh, es parte de lo que es Senderos Argentinos. Eh, empieza en Aluminé y termina en... Eh, Trevelin. Son más o menos 550 kilómetros. Es una senda, digamos, un trazado eh, troncal y después tiene sendas laterales. Eh, bueno, nosotros en este momento lo que tenemos es parte desde el camping Caleuche en el Manso y después cruza por campos, este, por caminos vecinales y por, por propiedades privadas, y el tema que tenemos que trabajar ahora con esta nueva administración que hay de, de la huella andina porque cambió, es los convenios con los pobladores para que pueda pasar legalmente, porque hasta ahora lo que se había solamente de palabra. Y nosotros después la huella sale en... Sale cerca de la entrada del Cerro Perito Moreno y después transita, transcurre por eh, el camino de vehículos y después este, en el camping eh, Río Azul desciende hasta Río Azul y continúa para Lagopuelo por la margen este, izquierda de Río Azul. Y bueno, fue una jornada muy interesante porque se estuvo hablando, se va a hacer una sensibilización con los este, informantes porque ellos tienen que informar sobre toda la huella, si bien nosotros todavía no la tenemos totalmente habilitada, y se habló sobre bueno cartelería y todo ese tipo de cosas, vino gente de Nación, vino gente del Improtur, que es el, el organismo que hace la promoción internacional, que ya la están nombrando, y si uno entra en Huella Andina en la internet, ven los tramos que están habilitados. Después, el, bueno, ahora estamos con el Festival de Tango, que esta noche es este, la, la um, apertura en la Casa de la Cultura, y que nosotros desde el Consejo de Turismo eh, se le está dando un apoyo económico muy importante para... Este, Provincia puso este, el traslado en colectivo, nosotros pagamos este, un traslado en avión, eh, las comidas, los alojamientos, eh, la persona que lo organiza, que es Ana Carla Romero la verdad que se movió mucho como para conseguirnos unos buenos precios para poder hacerlo. Después también del Fondo de Turismo, salió este, esta movida de Bolsón Jazz eh, en, el, en el, la semana turismo aventura. Y bueno, también estamos apoyando a la flor del pago, que se está realizando acá, que es en Gendarmería. Y después queremos invitar a todos los de las comarcas, los comarquenses, los comarcanos, a el sábado próximo en Puerto Patriada a las 11 horas que se hace la apertura de comarca. Y bueno, para este evento va a ir posiblemente, todavía no, no sé si está confirmado el gobernador de Chubut, en nuestro le mandamos la invitación, pero justo está con otra apertura en las grutas, y va a ir el secretario de Turismo de Chubut y el secretario de Turismo de Río Negro, que es el señor Juan Salguero. El ministro dijo que no podía ir porque va a ir a la otra apertura. Y bueno, están todos invitados, va a ser este un, un evento, va a haber un cocinero que va a mostrar, va a venir periodismo, se van a mostrar los este, los productos regionales y bueno están todos y todas invitadas y invitados a venir.